Desvelando los secretos del coloso en llamas. Descubre la fascinante historia detrás del volcán Popocatépetl y su peculiar apodo, Don Goyo. Este impresionante gigante no es solo una montaña majestuosa, sino un enigmático guardián que ha cautivado los corazones de aquellos que viven a sus pies. En lo más profundo de las tierras mexicanas, en un lugar donde los mitos y las leyendas se entrelazan con la realidad, surge el Popocatépetl. Con sus 5400 metros de altura, este volcán se alza como uno de los iconos más imponentes de México. Pero, ¿por qué se le llama Don Goyo? Ahí es donde la historia adquiere un tono misterioso. Según la antigua leyenda transmitida de generación en generación, en las faldas del volcán habitaba un anciano de nombre Gregorio. Se decía que este hombre era el espíritu encarnado del volcán, y que tenía la capacidad de advertir a los lugareños cuando la montaña entraba en erupción o mostraba señales de actividad. Con el tiempo, los habitantes de Santiago Salicintla, un pueblo ubicado a tan solo 12 kilómetros del volcán, adoptaron el nombre de Don Goyo para referirse al coloso en llamas. La relación entre los pobladores y el espíritu del volcán se convirtió en algo especial. En San Nicolás de los Ranchos, municipio al que pertenece Santiago Salicintla, los habitantes se consideraban los elegidos y creían tener el don de comunicarse con el espíritu de la montaña. Cada 12 de marzo, en honor a San Gregorio Magno, los pobladores celebran una festividad única, llevando flores y alimentos al volcán como ofrendas. En el pasado, se cuenta que una familia de apellido Analco fue la primera en tener el privilegio de entablar un diálogo con el espíritu del volcán. Desde aquel encuentro mágico, los habitantes de la zona se dirigen al volcán con familiaridad, llamándolo Goyo. Esta conexión especial entre el hombre y la montaña ha perdurado a través del tiempo, dando origen a un apodo único y encantador. La historia del Popocatépetl no solo se remonta a leyendas ancestrales, sino que se extiende hasta el presente, donde la montaña sigue despertando con su actividad volcánica. Su constante humear y las erupciones ocasionales son recordatorios impresionantes de su poder y belleza, así como de la importancia de respetar y comprender los fenómenos naturales. El Popocatépetl, con su imponente presencia y su vínculo con el pueblo, se ha convertido en un símbolo nacional de México. Desde su ubicación central, entre los estados de Morelos, Puebla y a tan solo 72 kilómetros de la vibrante Ciudad de México, este coloso despierta admiración y asombro en aquellos que lo contemplan. Hoy te hemos revelado los secretos ocultos detrás del volcán Popocatépetl.